Me ha destrozado la vida. Con este titular, Rocío Flores, en una exclusiva bomba, pero bombazo para la revista Hola, daba este titular en exclusiva para la revista Hola. Y dice textualmente, serena y sobre todo muy tranquila, Rocío Flores tiene claro que este tiempo alejada de la pequeña pantalla dejó de aparecer como colaboradora en el programa de Ana Rosa el pasado mes de octubre le ha sentado de maravilla y a la vista queda enfundada en un vestido blazer de color negro que resaltaba su figura e incluso dejaba desnudas sus caderas asistió ayer a la subasta solidaria que la firma uno deco Organizó a favor de la asociación Hey Cam y la lucha contra el cáncer de mama en el Real Cansino Real de Madrid. Ahora estoy bien, la verdad, dice Rocío Flores. Ahora estoy bien, la verdad, estoy tranquila y estoy bien. Estás mucho mejor y eso es fruto de tu proceso. Fruto de que las circunstancias han mejorado, preguntaba la revista Hola, contesta Rocío Flores. La verdad es que no sabría decirte, muy bien, pero la verdad es que estos meses sin aparecer en televisión me han venido muy bien psicológicamente. Es verdad que lo he pasado muy mal, no de ahora, sino de hace ya tiempo. Pero bueno, al final quería tranquilidad y es lo que tengo, una clara alusión al documental de Rocío Carrasco, Contar la Verdad para decir mentiras, ¿no? Dice más, también es verdad que todo se ha tranquilizado un poco, pones la tele y ya no es como antes. ¿Es mi sensación o, o, o lo sientes de otra manera? contesta rocío flores no sé ahora parece ser que no se va a hablar de nosotros ni nada entonces supongo que bueno eso te da tranquilidad al final o no sí me da tranquilidad hubiese estado muy bien que estas medidas la hubiesen tomado hace dos años me hubiesen ahorrado muchísimas cosas pero bueno mira le preguntan ¿Qué has estado haciendo este tiempo fuera de la tele? Pues estoy estudiando, estoy trabajando en redes, tengo también un proyecto entre manos, a ver si consigo sacarlo. ¿La tele ha sido una decepción? Bueno, para contestarte a esta pregunta necesitaría tres horas. Para esa pregunta y otras muchas necesitaría mucho más tiempo. Bueno, yo creo que al final de todo, aprendes, ¿no? Aprendes, ¿no? Y ya está. Ya. ¿Qué te, ¿Qué te sirvió? Y hubo un momento en que dijiste, ya no puedo más. Bueno, cada persona en un momento determinado de su vida también tiene un límite, ¿no? Y mi cabeza me perdía a respirar un poco y eso fue lo que me hice. En realidad, ¿por qué lo tuyo no solo era un, un curro? ¿Era tu vida televisada? Bueno, mi vida, no. Un 1% de mi vida. Bueno, pero un 1% de tu vida... Y te tocaba apechugar con muchas cosas porque estabas en televisión, ¿no? Bueno, pues ya no estoy. Pero te veo muy tranquila, muy serena. Esto es fruto de ir a la... a una terapia. Ahora que se habla tanto de la importancia de la salud mental, salud mental es una respuesta bastante larga. Lo único que te puedo decir ahora mismo es que sí, estoy bastante más cercana y bueno, que eso es lo que quiero, serenidad, poder trabajar, que al final se ha dañado mi imagen, tanto laboral como personal. Y se me ha destrozado la vida y bueno, ya está. Pero eres muy joven para decir que se te ha destrozado la vida, Rocío. Ya, bueno, tú lo sientes así. Es que podría contestarte, pero prefiero no contestarte. Nada. Yo, que todo el mundo esté bien y yo también. Bueno, pues con estas demoledoras palabras ha hablado Rocío Flores y se ha pronunciado directa o indirectamente, podría decir más bien directamente al documental de Rocío Carrasco, de su mala madre, de la madre que no quiere a sus hijos, Rocío Carrasco. Me ha destrozado la vida. Yo creo que con esas palabras que ha dicho Rocío Flores lo resume todo. Me ha destrozado la vida. Suscríbete si no estás en este canal y buenas noches.